El presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, y su esposa llegaron al aeropuerto de Madrid-Barajas en visita oficial a España. Fueron recibidos por sus majestades los reyes. Don Juan Carlos y el jefe del Estado francés pasaron revista a las tropas que les rindieron honores. Terminada la recepción, se trasladaron en helicóptero al Palacio de Aranjuez, residencia oficial de los señores de Giscard durante su estancia en Madrid. En un salón de palacio, los reyes y el presidente francés y su esposa intercambiaron regalos y condecoraciones. Por la noche, don Juan Carlos y doña Sofía ofrecieron a sus huéspedes una cena de gala en el Palacio Real de Madrid. Al final de la cena, el rey destacó en su discurso que franceses y españoles están unidos en su origen y más aún en su común destino de europeos. El jefe del Estado francés señaló que su visita colmaba una laguna histórica no enteramente justificada y que la esperanza de Francia hacia España ha dejado paso a la admiración. Al día siguiente, el señor Giscard se dirigió al Senado, en el que recibió el homenaje de los parlamentarios españoles y la bienvenida del presidente de las Cortes, Hernández Gil. El primer mandatario francés pronunció un discurso en el que manifestó su sincera admiración por el proceso político español y el servicio que éste presta a la democracia. También reiteró, sin dejar lugar a dudas, la actitud favorable de Francia al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Por la tarde, los reyes, el presidente Giscard y su esposa visitaron el real sitio de la granja de San Ildefonso, donde fueron recibidos con gran cariño popular. Tras ser cumplimentados por las autoridades locales y provinciales, visitaron el palacio y desde su balcón central presenciaron el funcionamiento de las fuentes de la granja. Los señores Giscard d'Estaing visitaron también la Casa de Velázquez en la ciudad universitaria madrileña. Esta fundación cultural francesa se inauguró en 1928 bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, don Alfonso XIII. La iniciativa de su creación también partió del monarca español, que sugirió al Instituto de Francia la idea de crear una escuela en la que pintores, escultores y arquitectos jóvenes del país vecino pudieran conocer las obras de arte españolas. El edificio se construyó según el estilo arquitectónico madrileño de los tiempos de Velázquez. Destruido durante la Guerra Civil, se volvió a inaugurar en 1959. Los señores de Giscard contemplaron en su visita los talleres, estudios y obras de los artistas becarios de la Fundación. Al día siguiente, el jefe del Estado francés recibió en su residencia de Aranjuez al presidente del gobierno español, don Adolfo Suárez. En la entrevista abordaron temas comerciales y políticos de carácter bilateral. La última jornada española del presidente francés se desarrolló en tierras de Galicia. Luego de una corta estancia en Santiago de Compostela, don Juan Carlos, Giscard d'Estaing y el príncipe Felipe se trasladaron en un helicóptero hasta el Ferrol. Ya en el Dédalo, la tripulación rindió los honores de ordenanza a don Juan Carlos y al presidente francés, los cuales desde el puente de mando presenciaron un desfile de varias unidades de la Armada en el que intervinieron las fragatas Baleares, Cataluña, Asturias y Andalucía, dos destructores y los submarinos Cosme García y Marsopa. Terminada la revista, hubo una demostración aérea. Concluidos los actos, el presidente francés y su esposa dieron por terminada su visita oficial a España y partieron para París desde el aeropuerto compostelano de La Bacolla.